¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias. Para esta nueva edición, acercándonos al fin de semana, toca hablar un poco de los cómics con una historia centrada en Punchline, algo de la trama de la próxima película de Batman, la segunda temporada de Stargirl que promete no bajar el nivel y el futuro de los cómics de DC en duda. ¡Comenzamos! Arrancamos por el mundo de las viñetas con el anuncio de la historia Punchline a cargo de James Tynion IV y Sam Jones. El cómic contará más en profundo del pasado del personaje que le da nombre al One Shot, que contará con 44 páginas y tiene fecha de salida para el próximo 10 de noviembre. Según Tynion, en unas declaraciones comentó que aunque para esa altura Joker War habrá finalizado, él usará este cómic para contar más sobre el pasado de Punchline y asimismo mostrar cuál será su futuro tras la decisión que ha tomado en la guerra de Joker. O sea, puras locuras. Vamos al mundo de las series con Stargirl. La serie ha terminado la emisión de su primera temporada hace pocos días, pero ya se está pensando en lo que será la segunda temporada, que ahora solo irá por la cadena de CW y no por DC Universe. Este ha sido un tema de preocupación para varios, ya que no hay que mentir en esto, pero los efectos especiales en el Arrowverse son de una calidad menor a los de Stargirl. La verdad, las cosas como son. Entonces, este cambio de cadena genera la duda de si el nivel de la producción de la serie bajará. Pero ahora Geoff Johns, productor ejecutivo del show, ha comentado que eso no ocurrirá. Nuestro objetivo es ofrecer una serie que sea cinematográfica y diferente a todas las demás y que sea de la máxima calidad, y tenemos un montón de gente con talento para hacerlo. El ritmo, el tono, el mundo, ya lo hemos establecido y tenemos la mejor casa de efectos especiales en Zoic. No van a ir a ninguna parte. No haríamos la segunda temporada si no pensáramos que podríamos hacerla tan buena como la primera, pero diferente, y la segunda temporada será aún mejor que la primera. Asimismo, volvió a dejar en claro que no mudarán la producción a Toronto, Canadá, donde se graba la Roberts, y que seguirán estando sus grabaciones en Atlanta. Vamos a hablar del cine con una película que realmente es un completo misterio, la cual es The Batman. El film tan cuestionado por muchos, protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves, que realmente se sabe poco y nada de su trama, más que se ubicará en el segundo año de Bruce Wayne como Batman y que tendrá muchos personajes de la galería de sus villanos, siendo el principal en este film el acertijo, interpretado por Paul Dano, aparentemente. Ahora hay un poco más de su trama con el guionista Mattson Tomlin, quien ha brindado un par de entrevistas en los últimos días, pero que realmente no entregaron nada nuevo más que alabar el trabajo del director y cómo logra este conectar con los personajes. Pero en una de esas tantas charlas comentó algo distinto, diciendo que la película abordará mucho del trauma de Bruce por la muerte de sus padres, viendo las consecuencias de ello y al mismo tiempo sin escaparle al tema, sino que enfrentando dicho trauma. En sí es más de lo mismo realmente, y no sé ustedes, pero yo personalmente estoy un poco cansado de ver nuevamente los primeros días de Bruce como Batman una y otra vez. ¿No es momento de arriesgarse con algo nuevo? No lo sé, tú dime. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo, porque con ello me estarías dando una gran mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¡Ya lo hiciste! Muy bien. Ahora sí, ya vamos con el final. Gracias. Y cerramos con más de todo el culebrón que hay dentro de DC Comics, referido a los despidos, decisiones de la cúpula empresarial y demás. En esta ocasión, los reportes van directamente conectados hacia el mundo de los cómics y un enfoque que buscarían desde AT&T para la sección que inició todo realmente. Aparentemente, desde AT&T se buscaría centrar todas sus miradas al streaming, es decir, HBO Max y otras plataformas que tengan por ahí dando vueltas, poniendo la mayor cantidad de dinero en esos lugares. Esto involucra películas, series, documentales y todo ello. Entonces, vendría el tema de que los cómics comenzarían a perder algo de peso. What?
Aparentemente la idea sería centrar los cómics en personajes que lisa y llanamente les puedan generar buenas ganancias. Entendemos entonces a esto Superman, Batman y la Mujer Maravilla, por nombrar a la trinidad principal de DC. Entonces, otras colecciones donde estos personajes ni aparecen irían desapareciendo de a poco, así como también se buscaría no apostar tanto a cosas de gran magnitud, sino a más el simplismo, por así decirlo. Traduciéndolo, se buscará centrar las miradas en personajes que saben que venden buen dinero y que al mismo tiempo sus nombres son sinónimo de dinero, como Batman y Harley Quinn en la actualidad. Mientras que otros personajes de segundo o tercer nivel empezarían a perder fuerza para quizá limitarse a breves apariciones en historias de los personajes más vendidos. Es decir, por el lado de Batman, quizá la idea sea solo dejar las dos colecciones principales del murciélago, como lo son Batman y Detective Comics, y entonces Batgirl, Batwoman, Nightwing, Robin y compañía aparecer solo en esas páginas junto al encapotado. Y así lo mismo para Superman, la Mujer Maravilla, Flash o Hal Jordan. Al mismo tiempo, historias masivas como la actual Death Metal perderían fuerza y se harían cosas más sencillas, entre comillas, y cortas. Por ahora es un rumor que ha surgido en el medio de todo el alboroto que hay y que sinceramente esperemos no ocurra. Pero si hay algo que está claro es que AT&T ha empezado a mover sus hilos y todavía no ha terminado de hacer su primera jugada.